la rellenaron. La undécima carrera. Sale por el ostio el 12, Ancara, sacar medio cuerpo. Ventaja lo persigue el número 6, Jet. Los palos, el número 3, Finisterre. Cuarta ubicación, el número 7, Catedrático. A medio cuerpo viene mejorando y por el lado exterior ganando posiciones. El competidor número 9, Arlequino Lejano, primeros 400 en 22 segundos con 92 centésimas. Por el lado interior, el número 3, Finisterre. Medio cuerpo, ventaja lo persigue en el medio, el 6, Jet. Tercero a medio cuerpo por el lado exterior, el 12, Ancar. Cuarto abierto, el 9, Arlequín Orejano. Medio cuerpo, el 11, Jumbo's Ghost. A tres cuartos de cuerpo viene accionando por el lado interior, el 8, Gran Soñador. Ingresan en la recta final. 500 metros finales, los primeros 846 segundos, 88 centésimas. En el medio, el número 6, Jet. Lado interior para el número 3, Finisterre. Se arriba en busca de puntos el competidor número 11, Jumbo Ghost. Con el 12, Ancar, que va resueltamente. Busca el puntero. Viene ganando dos posiciones. En el medio, el número 4, el Capochone, que fue al segundo puesto. Y a rigor de látigo, descuenta sobre la posición de puntero. Va a enfrentar los últimos 100 metros finales. Ahora, el número 12, Ancar, se desprende. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, el Capochone. Y cruzaron el disco.